La política de transferencias municipales fue una conquista que nació de la autonomía municipal establecida en el país a partir de la reforma constitucional de 1995. Según la ley, el 10% de los tributos del presupuesto deben ser transferidos a las 153 municipalidades de acuerdo a una serie de criterios establecidos de manera estricta en la legislación. Sin embargo, desde que Daniel Ortega regresó al poder, las transferencias se asignan de forma discrecional, castigando a los municipios que están liderados por alcaldes opositores. Wilfredo Miranda estuvo en Pantasma y Huaslala y nos cuenta la historia. Los proyectos de adoquinado fueron suspendidos en el municipio de Huaslala. Los habitantes del barrio Claudio Chamorro aún resienten la falta de infraestructura. El polvo es una de, los, de, los, de las partes pues que es muy dañino para la salud aquí en la ciudad. Aquí hace falta eh, mucho para seguir avanzando. Por lo menos tenemos aquí hasta donde un señor que le llaman eh, Don Chuno, original, que se le llama como eh, Jalapeño, que son casi como un kilómetro de largo que, que está en proyecto de, de adoquinarlo. La municipalidad se ha quedado corta de recursos. La razón es que las transferencias municipales que el Estado debe otorgarles por ley a las alcaldías se han reducido en Huaslala. Teníamos proyectado hacer aquí unos 2.000 metros lineales de adoquinado, de los cuales no pudimos lograr esa meta física por la falta del financiamiento, pues el recorte de transferencias que año a año se ha venido haciendo por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, como puede ver, pues ha quedado... Parte de las calles, pues eh, digamos, casi inconclusa. En la alcaldía de Guaslala no se explican por qué los recursos no siguieron aumentando anualmente, como lo establece la Ley de Transferencias Municipales 466. Nosotros lo hemos podido comparar en, en las páginas web eh, que hay otros municipios que somos de la misma categoría, tenemos la misma población y que antes de 2007 recibíamos igual. Y ahora esos municipios tienen por encima de nosotros hasta 10 y 15 millones por encima de nosotros. El alcalde Luis Ramírez asegura que en los 140 municipios que son gobernados por el Frente Sandinista, las transferencias han aumentado considerablemente, en comparación a las 13 alcaldías administradas por otros partidos. Las cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público exponen crecimientos porcentuales elevados para las alcaldías sandinistas. Mientras que en las municipalidades opositoras como Guaslala el monto ha crecido poco o nada. Siuna y Rosita son administrados por el partido del gobierno y Guaslala y Mulucucuno. Y en el caso de Siuna que todavía para estos años del 2013 era parejo el monto que se le, se le asignaba con el caso de Guaslala diferencias mínimas ni de un punto por ciento tenemos que para estos cuatro años le incrementaron el 18.37 por ciento. En el caso de Rosita le incrementaron el 15.03% y en el caso de Guaslala nos dedujeron todavía el año pasado más de un millón de Córdoba y en este caso hubo una disminución en el global de los cuatro años del 2.51% y a Mulucucú le disminuyeron el 0.36%. La ley de transferencias municipales fue aprobada en 2003 bajo el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños. El objetivo era descentralizar recursos para otorgarles mayor autonomía financiera a las alcaldías. Esa ley tenía que estar para fines de transparencia, para no afectar, digamos, porque había municipios sandinistas, había municipios que no eran sandinistas, que eran liberales. Entonces, para no pues no hubiera, digamos, cuestionamiento, entonces se hizo de una manera transparente. Se estableció en la ley una fórmula de distribución y se divulgaban cada año, en cada, en cada departamento o se me llamaban a todos los municipios para presentarles cómo se, a cómo se distribuyó los recursos. La ley 466 establece cuatro criterios para otorgar las transferencias. Equidad fiscal, eficiencia en la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, población y ejecución de la transferencia. A cada uno de ellos se le otorga un valor del 25%. El único municipio que es categoría A es Managua. No se dice cuál es el criterio. La categoría B, por ejemplo, eh, tiene que ver con los municipios que tienen ingresos corrientes mayores a 10.000 a 10 millones de Córdoba. Huazlala es categoría B, al igual que el municipio de Matigüaz. En el presupuesto aprobado para 2017, Huaslala obtuvo un aumento del 4%, mientras que el incremento de la sandinista Matihuás fue el doble, llegando a 8.72%. Estamos hablando que todos los que tienen menos de 30.000 habitantes son los más parecidos. Entonces, cuando vemos la proyección, crecen más los, de, los del grupo los que son del oficialismo, crecen menos los otros. Desde ahí vos estás viendo que hay una discrecionalidad, deberían de crecer similarmente, no pueden crecer menos. Y tiene que haber una explicación. En Huazlala el estancamiento de las transferencias afecta la capacidad de la alcaldía para ejecutar proyectos, mientras la población tiene numerosas demandas sociales. Necesitamos un centro de salud que nos sirva, ¿verdad? porque es un lugar de que está a 30 kilómetros de Huaslala de y se nos dificulta en muchas ocasiones traer a alguien enfermo de allá hasta aquí, este lugar, y como también tenemos necesidad de puentes. En el Chile, Chile y Aosca tenemos dificultades con una escuela y no, y no ha podido nadie poderla hacer. Entonces estamos en una escuelita de mal estado, pero los niños ahí están estudiando. El mayor problema que tenemos de la demanda de la población son caminos de penetración. Hemos hecho caminos, tenemos un módulo de construcción trabajando los 360 días del año y en esos caminos no hemos podido hacer puentes. Tenemos, digamos, eh, un puente, por decirte algo, en el río Yaró, que conduce Guaslala a Yaró. La necesidad de hacer un puente y que pagamos el estudio o la formulación. Y por esa formulación pagamos 250 mil Córdoba. Eh, tenemos tres años de tener el proyecto formulado y eh, hoy y no lo hemos podido hacer porque estábamos esperando ese aumento de la transferencia. La historia se repite en fantasma. Este municipio, golpeado por la guerra en la década de los 80's, en la actualidad es abiertamente opositor al régimen de Daniel Ortega. pues nosotros los alegramos porque pensamos tener una vivienda buena. ¿Cómo se alegró? ¿Qué, qué, ¿Qué pensó en ese momento? Ah, que iba a vivir en una buena casita. La familia de María Antonia Gutiérrez sufrió el recorte de las transferencias municipales. La alcaldía de Pantasma planeaba construir más de 150 casas en la comunidad Estancia Cora. El proyecto convertiría el asentamiento en una comunidad con mejores condiciones de vida. Sin embargo, nada sucedió. Aquí... Estamos cinco, mi familia, pero como ahorita tengo una hija aquí en la casa, entonces aquí está conmigo también, todos acosaditos. Nosotros íbamos a poner una contrapartida. Eh, recuerdo que Inbur iba a poner otra parte. Eh, INF, pues con una fundación americana, iba a poner el resto. Pues. De repente nos dieron que ya no iba el proyecto por cuestiones que ya las manejamos, pues que más que todo política. En 2013, la Ley de Transferencias Municipales fue reformada por la bancada sandinista. Se creó la llamada Comisión de Transferencia, encabezada por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y NIFON. La comisión tiene la discrecionalidad absoluta para otorgar las partidas presupuestarias, sin necesidad de regirse por los parámetros establecidos por la legislación. La reforma establece que quedan los mismos criterios, pero ya no son el 25, el 25 y el 25. Dice que queda a criterio de la, de la comisión, es decir, que cada año puede cambiarlo. Puede decir que el 1% es para equidad, que el 5% es para... O sea, puede decir el porcentaje que le dé la gana. ¿verdad? Porque la ley dice que es la comisión. Pero esa comisión no informa, o sea, no hace público qué porcentaje utilizó para cada criterio. Antes de la llegada al poder de Daniel Ortega en 2007, las alcaldías planificaban sus inversiones en base al flujo de las transferencias. En los gobiernos que hubieron anteriores al que está... La distribución fue equitativa, cumpliendo los porcentajes que establece la ley. Hay una fórmula con números exactos, una fórmula matemática, en donde se debía respetar la población, el territorio, el índice de pobreza y la ejecución de los fondos de más del 90%. Obviamente que es la transparencia. Del 2006-2007 a esta fecha, la fórmula la han venido manipulando. Hemos visto, ¿verdad? El gran desnivel que tenemos. O sea... La contundencia con que han atacado nuestro gobierno. Los datos del Ministerio de Hacienda muestran que para 2017 el municipio del Cuá recibirá 51 millones de Córdoba de transferencias y la Alcaldía Liberal de Pantasma menos de 34 millones, un aumento porcentual de 12.8% para el Cuá y solo 4.2% para Pantasma. Aquí al lado, dice. Reciben, recibieron tanto el año pasado, ahora reciben tantos millones. Y yo sigo recibiendo casi lo mismo, me aumentaron 300 mil pesos. Lógicamente, el de al lado es del oficialismo y ellos no son del, del oficialismo. Petronila Salgado espera desde hace 16 años para tener agua potable en su casa. En todo este tiempo, la comunidad del Pacayal se ha abastecido de ojos de aguas como este. Yo la agua la jalo dos veces, en la mañana y en la tarde, para cocinar, para utilizarla pues en el hogar, en la casa. Para eso lo ocupamos y la agua a mí me queda larguísima, a cuatro metros creo, 400 varas creo. El proyecto de agua y saneamiento fue aprobado y financiado hace más de dos años por la cooperación japonesa, pero permaneció bloqueado por el gobierno central y solo empezó a ejecutarse a finales de 2016. El proyecto había sido aprobado con fondos de la Embajada de Japón y fue una decepción cuando dijeron, no, no nos lo permiten. Eh, ¿Quién nos lo permitió? El gobierno. Dijeron de que debía de pasar por el FISE. Debíamos oh, a, eh, ir a Cancillería para que nos dieran una aprobación. La retardación en la aprobación de proyectos financiados por la cooperación internacional es eh, otro de los mecanismos que la alcaldía describe como un boicot a su gestión. La cooperación suiza financió el proyecto del Pacayal después de los obstáculos puestos por Cancillería, quien ahora decide sobre estos recursos. Le, con el FICE existen un poco más de traba. Ellos siempre nos están poniendo de que hay que buscar los fondos, de que los fondos están destinados a otros municipios. A pesar que nosotros garanticemos la formulación o garanticemos los fondos para esa formulación, de ser el caso de que ya exista, la revisión eh, se extiende hasta seis meses. Si, no, si la formulación no está bajo los, los, los parámetros que el FISE necesita, entonces hay que reformular otros seis meses. Yo te podría mostrar copias, ahí las tengo, las copias de los recibidos, eh, donde nosotros hemos entregado a INIFON, hemos entregado al Ministerio de Hacienda. Hemos entregado a la Comisión de Asuntos Municipales, hemos estado en la Asamblea reclamando, pero desgraciadamente, ¿verdad? En Amuní, en INIFON, no nos han querido ni recibir. Tenemos denuncia de la alcaldía de Pantasma, que ellos afirman que le han reducido las transferencias municipales y que el INIFON no lo atiende y no les brinda ayuda. Sí, pero eso no es la comisión de transferencias, no lo vemos nosotros. Y en la relación con el... Oye, si, si pudiera llamarme más tarde, lo que pasa es que ahorita estoy en una reunión a por favor. Y con el tema de la, de la relación, dicen que ustedes no le dan capacitaciones técnicas ni nada. Eh, la Comisión de Población, Desarrollo y Municipalismo recibió una solicitud del municipio de Pantasma, donde ellos se quejan que el presupuesto asignado a ese municipio no es el que debería ser. Entonces vamos a eh, estudiarlo dentro de la comisión. ...para que cada uno de ellos tengan conocimiento de este problema... ...claro que sí vamos a darle una respuesta. Diputada, pero ellos alegan que ellos han venido a la Asamblea y ni siquiera lo han recibido. Ellos introdujeron a la Comisión de Población... ...un documento que no reúne los requisitos. Los alcaldes también reclaman la falta de capacitación técnica ofrecida por el INIFON... ...y la Asociación de Municipios de Nicaragua, AMUNIC. En este momento AMUNIC y INIFON solamente son de nombre... Me parece, a mi manera de ver, y lo que yo he visto y he sentido, que son organizaciones que están para eh, usurpar recursos del Estado de Nicaragua, pero que no están ejerciendo su función por la cual o para la cual fueron creadas. El líder comunal del Pacayal no encuentra explicaciones sobre la retardación del proyecto de agua potable. Hombre, desconocemos, no sé, será porque somos nosotros, ah, en, dijo, liberal, no sé, no entiendo que por qué puede ser eso, ah, que los haya cortado, eso, el dicho que ese. Ese proyecto. Para los municipalistas, este sistema de premios y castigo utilizando las transferencias corona la destrucción de la autonomía municipal bajo el régimen de Daniel Ortega. Destituyen concejales, destituyen alcaldes y, y esa es parte, pues, de la. Sin, y sin ningún miramiento. Y la decisión es de las inversiones, incluso. Vos puedes ver año 2015, año 2016, como, como en las la zonas de municipios, cuando todas las zonas, por ejemplo, todo. Ocotal, por ejemplo pareciera una copia, las planes de inversión parecieran copia, un municipio con otro. O sea, evidentemente cuando vos a simple vista, pues sin necesidad de hacer un análisis técnico y de muy cómplice, vos pues mira cómo hay una, hay una línea de, de orientación. Creo que la intención es doblegarnos, ¿verdad? Decir que las alcaldías que nosotros presidimos no podemos hacer nada, que no llevamos el desarrollo para que la población, ellos según ellos, van a, van a votar, ¿verdad? En las próximas elecciones. Por alcalde que sean de tendencia de su gobierno. En Guaslala, el panorama no es alentador. Las calles en mal estado son un símbolo de sus perspectivas económicas. Este es el consolidado de la asignación de las transferencias presupuestarias para este año 2017 y vamos por el mismo camino. En el caso de los municipios de Guaslala y Ciuna, que son los municipios, además de ser vecinos, ser de la costa caribe, tienen las mismas características y la misma cantidad de población. Y tenemos para Guajlala 42 millones. Entre corriente y capital y para Ciudad tenemos 76 millones de coros, o sea una diferencia casi del 50%. Los datos que presentamos en este reportaje como evidencia del castigo a las alcaldías opositoras con las transferencias municipales se basan en las cifras oficiales provenientes del Ministerio de Hacienda, de manera que no se trata de un reclamo antojadizo, sino de la conculcación de un derecho que afecta a miles de ciudadanos en sus comunidades, el manejo discrecional de las transferencias es solamente un corolario de la política de centralización y control partidario de los municipios, impuesta por el régimen del comandante Ortega, que ahora nuevamente se prepara para convocar a elecciones municipales sin autonomía municipal.